Pedimos el día viernes de que este, se declare una feria extraordinaria por los tres días estos de, de trabajo. Como no contestaban el día de ayer, se presentó una nota de temprano a la presidencia y a los ministerios públicos. No tomaron en cuenta realmente lo que dice el decreto nacional, donde declaran, por ejemplo, a, a la zona de Comodoro, Rivadavia, Sarmiento, Esquel, este, que está en rojo en el mapa donde los casos esto, aumentan considerablemente y teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la cordillera ya no cuentan con camas y la verdad que es muy grave la situación y consideramos que de esta manera no era cerrar el poder judicial sino seguir atendiendo mediante guardias mínimas y la verdad que bueno hasta ahora no accedió el superior tribunal y lamentamos muchísimo y lo hacemos responsable de acá a unos días si llegan a haber casos más casos, por ejemplo, eh, dentro de los tribunales. Nosotros seguimos con las medidas de eh, paro de, de, con retención de servicios, seguimos con los dos meses de atraso salarial en el pago para los activos y jubilados y no hemos recibido ninguna propuesta, por ejemplo, eh, de pago de lo que nos adeudan, así que eh, hemos hecho resuelto que aquellos compañeros que quieran Decidan hacer la medida de fuerza, lo hagan. Hemos avanzado con los diputados de la Comisión de Presupuesto, pero la idea es cubrir las dos masas que Ajá. se están adeudando. Es Creemos que, que se va a aprobar, es decir, es un beneficio para el Estado porque sería un modo de saldar una deuda en cómodas cuotas, ¿no? Es decir, es como, como decimos, una hora doce para, para el Estado.